It gives me a distinct pleasure to bring a message of congratulations and of solidarity, and knowing that we will move forward collectively as a region. As we celebrate the 15 years of SECOMISCA, we are reminded of the great strides we have made to advance the health agenda in the Central American region. These 15 years of work underscore the relevance and importance of working as a cohesive front to address the many challenges that we faced and will surely continue to face. The COVID-19 pandemic allows us to revisit and analyze the current position we have as a SECOMISCA and pushes us to now move towards a health-integrated approach within a community rights framework. Belize can only be honored to be part of this accomplishment. I greet and congratulate all of my Central American and Dominican Republic colleagues, since ultimately our goal is to unite and join forces to provide affordable, efficient, and equal health for all. Felicitaciones a todos por este gran logro. Como ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, es un gusto saludarles y expresar el agradecimiento con la Secretaría Ejecutiva de COMISCA. Nos sentimos orgullosos y dichosos de ser parte de esta institución, de la cual solo hemos obtenido grandes beneficios. Felicitaciones por estos 15 años de existencia, tiempo que han dedicado a la coordinación del trabajo conjunto, lo que ha permitido a nuestros países trabajar por los mismos objetivos con acciones intersectoriales regionales, las que se resumen en la mejora de la salud de las poblaciones de nuestra región. Adelante y vamos por muchos años más. Honduras se une a las felicitaciones por el 15 aniversario de COMISCA. COMISCA, un mecanismo que nos ha permitido a todos los centroamericanos integrarnos, trabajar unidos para mejorar las condiciones en salud en la región, sobre todo VIH, malaria, tuberculosis, COVID. Hemos aprendido mucho con ustedes y agradecemos el apoyo. Seguiremos brazo a brazo, trabajando juntos por la salud de nuestros pueblos. Estimados ministros y delegados de los Estados miembros de la COMISCA, doctora Alejandra Acuña, secretaria ejecutiva de SECOMISCA, reciban un fraterno saludo de parte de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidente, compañera Rosario Murillo. El Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud felicita a la Secretaría Ejecutiva de SECOMISCA por la ardua labor y logros alcanzados en salud en estos 15 años, haciendo efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas en los Consejos de Ministros de Salud, a través del trabajo en equipo, la integración, la complementariedad, la coordinación, colaboración y retroalimentación de la información entre los Estados miembros. Seguimos avanzando en los mecanismos para enfrentar enfermedades pandémicas emergentes y reemergentes, la compra conjunta de medicamentos, la promoción del bienestar de la salud y el desarrollo de competencias en los profesionales de la salud. Asimismo, en la contribución a la iniciativa regional en el fortalecimiento de la integración en el desarrollo de acciones conjuntas para enfrentar enfermedades comunes como la malaria, VIH, tuberculosis, acuerdos transfronterizos, población y comercio interregional en condiciones de bioseguridad. Instamos a mantener la integración en salud de nuestros países. Muchas gracias. Buenas, les habla Alexei Carrillo Villegas, soy el viceministro de Salud de Costa Rica. El día de hoy quiero enviar mi más sincera felicitación a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Centroamérica y de la República Dominicana en el marco del 15 aniversario. Además, quiero extender nuestro más profundo agradecimiento al respecto del trabajo conjunto que se ha venido realizando en la región sobre salud pública. Muchas gracias nuevamente y felicidades. Muy buenas. A nombre del Ministerio de Salud de la República de Panamá, queremos unirnos al homenaje
a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y de República Dominicana, liderada por la doctora Alejandra Acuña, primera mujer centroamericana en asumir esta organización. Por ello, y con motivo del 15º aniversario de la SECOMISCA, elevamos nuestros buenos deseos de continuo éxito para beneficio de la salud pública de nuestra región. Felicidades. Estimados colegas, la República Dominicana se regocija en el día de hoy al celebrar los 15 años de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA. Destacamos en este día de ardua, oportuna y eficaz gestión realizada por SECOMISCA en la persona de sus secretarios ejecutivos a lo largo de estos años, que han resultado en el cumplimiento de los planes operativos de la región, que fortalecen y desarrollan la respuesta a las problemáticas de salud identificadas y priorizadas, y mejoran la calidad del sistema de salud regional. Para la República Dominicana, el apoyo de la SECOMISCA es de especial importancia hoy en el marco de la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros que ostentamos por el segundo semestre del presente año, un compromiso que hemos asumido con el más alto sentido de responsabilidad y para el cual hemos contado desde el inicio con todo el apoyo técnico, estratégico y administrativo de la Secretaría. Destacamos también el impacto que ha tenido la SECOMISCA como instancia de coordinación en temas como la respuesta a la pandemia de COVID, el desarrollo de la salud mental, el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, la prevención del embarazo en adolescentes y la capacitación de nuestros profesionales y de los recursos humanos en salud y muchos otros importantes avances. Esperamos que la SECOMISCA siga fortaleciéndose e impactando de manera positiva a todos los países de la región. Muchas felicitaciones.